Hola chicos, yo soy Mercedes Aguilar y hoy tenemos un nuevo video para el canal de cómo tomar y editar fotos desde tu celular. Tenemos ya la parte 3 y última, así que quédate para ver este nuevo video. ¡Woo! Hoy les voy a enseñar cómo hice la edición de esta foto, cómo pasamos de esto a esto, así que espero que pongas mucha atención para que veas los cambios que va haciendo cada paso que te voy a enseñar. Así que pon mucha atención y comencemos. La aplicación que le voy a dar se llama Lightroom. Se la voy a dar que la descarguen desde Play Store y le voy a dar la aplicación hackeada. Así que ya ustedes decidan cuál de las dos quieren utilizar. Yo se las dejo, ahí lo piensan. Así que vamos. Aquí adentro de la aplicación van a ver en la esquina donde hay un icono como de una foto y un signo de más. Ahí es para que ustedes agreguen la foto que ustedes quieran y podamos editar. Donde dice todas es donde están las fotos que ustedes agregaron. Vamos a entrar. Ok, ya que estamos aquí donde vamos a editar la foto, se va a ver así, prácticamente como está original. Quiero que observen los pies, la cara, la ropa, los árboles, el suelo, todo detalle. Y miren cómo cambia. Quiero que observen la piel, cómo queda. Ahí está. Ok. ¿Cómo hacemos esa edición, Becerra? Ok, aquí abajo tenemos todas las opciones para poder editar. Ahorita van a ver para qué sirve cada una. Aquí dice luz, vámonos a luz. Quiero que vayan poniendo todas las configuraciones que pongo aquí. Por ejemplo, en exposición tenemos menos 0.65. Esto es como las matemáticas. Bueno, así lo veo yo. Negativo, positivo, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Así, las mismas configuraciones que tengo en luz, quiero que ustedes la vayan haciendo. Ya que pasamos aquí de luz, nos vamos a ir a color. En color, quiero que observen las configuraciones que también tengo. Por ejemplo, aquí solo le moví a intensidad y saturación. Nos vamos a ver. Ya que estamos en color y ya configuramos abajo en intensidad y saturación, nos vamos a ir a mezcla. Vamos a poner las mismas configuraciones que tenemos. Aquí. Quiero que vayan observando el cambio que va haciendo en la foto. Prácticamente aquí lo que movemos son los colores de los objetos o de las cosas que tenemos en la fotografía. Quiero que lo vayan viendo. Quiero que vayan viendo cómo va cambiando. Es que de verdad que a mí me gusta esto, que cómo cambia nada más con unos simples toquecitos, cambia todo. Por ejemplo, la intensidad es la intensidad de los colores. Pues ahí dice color, ¿no? Vale. Saturación es que digamos que es el, pues, saturación de los colores, vaya. Nos vamos a ir a efectos. En efectos quiero que también pongan las mismas. En todas las configuraciones que hago, en todas las ediciones, quiero que pongan la misma. Viñeta. Bueno, en viñeta lo pueden colocar, la cantidad que ustedes quieran y las que les guste. Por ejemplo, la mía dice menos 41, porque ahí se ve algo racional, algo digamos que bien, vaya. No lo veo tan saturado ni tan poco. En efectos nos vamos a ir a detalle, las mismas configuraciones. Quiero que vean cómo
se hace la foto después que le mueven el enfoque. Ok, ya que terminamos en detalle, ustedes podrán decir, bueno, Fabricera, porque la piel de mí o de no sé, de quien esté editando fotos, no cambia nada como el tuyo cambió. Bueno, nos vamos a ir a selectivo. En selectivo tenemos la opción de más. Aquí donde está el icono del pincel es para que ustedes seleccionen manualmente. Por ejemplo, yo lo hice manualmente. En nosotros es como en forma de círculo, en forma de cuadrado. Bueno, ¿yo qué hice? Yo lo hice en forma manual, de la manera más perfecta, ya que fue con mi dedo y la verdad se me dificulta un poco el mirar bien las cosas y subrayarlos. Lo mismo hice con las manos, lo mismo hice con los pies. Miren cómo estaba. O sea, como que le dimos luz, ¿saben? Y con las mismas configuraciones que ustedes editan a foto generalmente, o sea, lo general, es lo mismo que se hacen aquí en los retoques de que nosotros subrayamos. Por ejemplo, yo le di más luz, un poquito de luz, porque estaba muy oscura la carita, entonces le di una luz no muy fuerte ni tampoco tan poca. El contraste aquí, para bueno, yo lo que usé para suavizar la piel, me metí a efectos, le bajé la textura y la claridad. Bueno, cada quien tiene su manera de, pues digamos que de trabajar, ¿no? De bajar la piel, de ponerla suave. Bueno, yo nada más usé esa, la de efectos. Y miren cómo me la cambia. Vaya, yo sí veo un gran cambio. Y es lo único que hicimos para editar la foto. De verdad. Y es lo único que hice para editar esta foto y cambiarla de esto a esto. Dime si te gustó el video, dale like, comparte y coméntame en el video si te gustaría aprender la edición de las demás fotos. Esta prácticamente no se le hace tanto trabajo, solamente se manejan un poco la saturación, las luces, los colores, los efectos y ya. Al contrario, por ejemplo, te voy a enseñar una foto donde sí, de verdad que sí manejamos demasiado las cosas. Por ejemplo, en esta manejamos mucho las luces, ahorita van a ver. Por ejemplo, en esta de luz manejamos demasiado las configuraciones, o sea, nada que ver con la otra. Aquí movimos temperatura, todo. Aquí sí trabajamos con gradación de color, con iluminación, degradación de color o con sombras. Aquí sí trabajamos con la mezcla, absolutamente trabajamos con todo. También con efectos, como que lo manejamos más, detalle también. Todo lo manejamos, ¿verdad? Igual las curvas, estas quedaron igual, pero las curvas sí las manejamos, si supiera. El cambio que hace todo, pero todo detalle. Así estaba antes y así la dejamos después. Voy a explicar. Ya que ustedes editan sus fotos, digamos que ya después que ustedes sigan practicando, la edición se va a guardar aquí. Cuando ya guarden su foto y salgan de la aplicación, la edición se va a guardar en el celular, o sea, en la aplicación. Por ejemplo, miren, esta ya tiene como una semana que la edité y sigue guardada la edición. Por ejemplo, igual esta es la que utilicé para el video. Ya tiene tiempo que las hice, las edité y todo. Y sigue guardada la edición, o sea, sigue guardada. Así que no te preocupes si te sales o si te sale la aplicación. Pero tu edición ya queda guardada. Espero te haya gustado mucho este video y te practiques mucho desde tu celular. Ya conforme los días, ve practicando y vas a ver que con el tiempo vas a editar súper bien y ya vas a conocer un poco más de cada función que hace este editor en tus fotos. Así que dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. ¡Bye!